Damas y caballeros, amigos y amigas, estamos inaugurando otra vez esta temporada de Creativo. El día de hoy tenemos a Farid Diak. Farid, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Todo un gusto, un placer, un... No sé cómo describir la sensación de poder estar aquí, mi querido amigo, hermano del alma, Roberto. ¿Qué pedo? ¿Cómo has estado? Para la gente que no sepa, platica una breve introducción de quién eres, qué haces. Pues mi nombre es Farid Arturo Diak, como nadie nunca me ha dicho Arturo. Y soy creador de contenido, soy escritor, soy conferencista, creo contenido en redes sociales, trato de que este contenido trascienda un poco pues, la pantalla y que tenga un impacto social tangible. Ok. Y pues eso me dedico prácticamente. ¿Cómo empezaste a hacer contenido? Para la gente que no sepa, este es el segundo creativo que grabamos, pues el primero fue un fracaso que no publicamos. Hablamos un poco de esto, pero pues vamos a repetir ahora que sí vamos a publicar esto. ¿Cómo empezó tu viaje de creador de contenido? Pues empezó a raíz de empezar a dar conferencias sobre un proyecto que tengo de reciclaje, que se llama ECU. Tuve la oportunidad de empezar a dar conferencias gracias a ese proyecto y pues a mí me gustaba compartir pues algo de mis experiencias, lecciones de vida que había vivido a lo largo de... y que gracias a ellas había empezado este tipo de proyectos. Y pues me di cuenta que tenía algo que decir, ¿no? O sea, algo que tenía, y más importante aún que la gente escuchaba, ¿no? Y pues bueno, da una suma de sucesos, entre ellos, pues llevarme contigo, la verdad, que estaba muy presente todo esto de la creación de contenido, y que siempre he sido muy apasionado por el arte audiovisual, incluso estudié música y algo de cine. Y pues se fueron como que conciliando todas estas partes de mi vida, lo de hablar, compartir mensajes positivos con el arte audiovisual para llegar a un producto final que fue pues crear contenido, o sea, con la creación de hacer contenido. Videos. Y pues empezaste a hacer videos de lo que hablabas en las conferencias, exactamente, ¿no? O sea, empezaste a publicar tus mensajes por otro medio y empezaste a explotar. Pero no fue inmediato tu éxito, te tardaste, ¿no? Tenías unos videos, el formato que tenías al principio era diferente al que tienes ahora. Pero bueno, ahora, aunque fíjate, o sea, definitivamente sí hubo un salto muy grande entre un formato y otro. Pero ahora, no sé, ahorita que lo subes al tema, pues hasta eso, considerando un poco, pues no, los pocos, cuando empiezas, cuando tienes seguidores, etcétera. Y pues la cantidad de los parámetros de views, shares, etcétera, pues no está tampoco tan mal. Ah, sí, claro. Mal, ¿va? O sea, obviamente sí hubo un salto muy grande en el formato, pero pues a lo mejor no estaba tan mal la respuesta, ¿no? Sí, claro. Creo yo ahora viéndolo. Pero definitivamente, hubo un antes y un después, ¿no? Definitivamente. Con un video, ¿qué video fue? Enamórate. ¿El video fue el que se trata del cuerpo? No, el que sentó como que las bases fue Enamórate. Después de Enamórate fue... ¿Cuánta gente vio ese video? Enamórate llegó, bueno, ahorita, ¿hasta ahorita o en ese momento? Hasta ahorita. Hasta ahorita lleva como unos 13 millones de views. ¡En la madre! 13, 14, sí. Es que mira, definitivamente es que a lo largo de toda esta experiencia, bueno, tú no me dejarás mentir, pero como que hay ciertos temas que son universalmente, no sé si es una redundancia o no, pero son muy comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que si hablas de esos temas y haces un buen contenido, amigable, etcétera, hay la probabilidad de la viralidad, la viralidad es muy... Mucho más probable, mucho más claro. Probable, ¿no? Tienes el potencial de llegar a mucho más personas. Exactamente, ¿no? ¿No? Y creo que uno de esos temas es el amor. O sea, yo creo que todos los temas cliché, sí. El grado de... O sea, son muy buenos temas como que para dar ese salto. Pues los clichés, los clichés son clichés por algo. Son clichés porque todo mundo se identifica. Se identifica. O sea, exacto. Sí. Y estás hablando de una conciliación literal entre clases, o sea, entre no importa si eres clase social alta baja, no importa si eres de Timbuktu, güey, o de otro país, todo mundo le importa el amor, todo mundo se enamora, y hasta incluso la mayoría de la gente ve el amor como algo primordial, algo casi lo más importante en sus vidas, ¿no? Entonces,
pues que tú hables de cierto, elijas hablar de cierto tema, pues los grados o el salto es mucho más probable. Ok. Y bueno, antes mencionaste que tenías una compañía, obviamente ya sé cuál es esa compañía, yo participé, pero ¿en qué consistía esa compañía? ¿Qué buscabas hacer? Bueno, busco. ¿O qué buscas hacer todavía con esa compañía? Pues bueno, se llama Echo, es una empresa, de hecho, pues podría decir que Echo fue una plataforma, un puente para poder llegar aquí, o sea, para poder claro. empezar a crear el contenido definitivamente. Y me da mucha risa porque tengo un tío que lo predijo. Está bien. ¿Qué predijo qué? Eso. Que iba a hacer contenido en internet. Dijo, no. O sea, mi tío lo predijo mucho antes. Que iba a ser una plataforma. Que Echo iba a ser una plataforma para algo más. Claro. Y así lo fue. ¿Sí? Muy sabio el tío. Pero bueno, Echo lo que hacemos es tratar de por medio de un producto de uso diario, necesario, que es un zapato, pues tratar de darle la opción a la gente de poder portar algo amigable con el medio ambiente, ¿no? Reciclamos las llantas que se desechan en las calles. Las llantas es un problema grave en México. Incluso mundialmente, creo que es un problema. ¿Sabes la cifra de cuántas llantas? En México, 40 millones de llantas se desechan al año. Se desechan al año. Y luego la quema de esas llantas es lo que más contamina, ¿no? Si tú quemas una sola llanta, contamina lo mismo que si usas tu carro por un año, ¿no? Y si no la quemamos, dices, bueno, pues está desechada, bueno, tarda 500 años en degradarse. Y pues además de destruir ecosistemas, porque pues ¿dónde la almacenas? Mosquitos, roedores e insectos aprovechan su estructura para reproducirse en masa. Entonces, y generan virus de... Pues el Zika, incluso... El dengue y todo eso. Mosquitos mortales, ¿no? Sí, claro. El Zika, el dengue, pues los desechos no son buenos, ¿no? Hablando de virus, ¿cómo estás ahorita tú? ¿Tuviste un diagnóstico de tuberculosis? ¿Estuviste en tu casa un mes? ¿Ya te dieron la alta? ¿Ya no me vas a contagiar? Bueno. ¿Ya puedo tomar de tu agua si quiero? Pues es que no se contamina por el labio, güey. ¿No se contagia por la saliva? No sé. ¿No se contagia por la saliva? No, es como le dicen, aéreo, ¿no? Por nasal, o sea, tú tienes que oler. O sea, si yo tomo de tu vaso y tú estás infectado, no tengo riesgo de contagio. Tendría que entrar nasalmente. O sea lo que pasaría es que yo... ¿Por qué me preocupé? O sea, ¿te acuerdas la vez que... No, definitivamente que estábamos tú estás contagiado. O sea, eso sí, no ya sé, ya sé. Pero, bueno, el punto es que se desarrolla, ¿no? Es lo difícil, o sea, no... ¿Pero por qué definitivamente estoy contagiado? ¿Porque estuve en contacto contigo? Pues porque estuvimos mucho tiempo juntos, o sea, coincidimos en mucho tiempo durante 6, o sea, yo estuve contagiado mucho tiempo. Sí, claro. Y en ese tiempo, güey, pues, ¿cuántas veces no fuimos de viaje? Fue mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí sí, te mismo, visto ser en Monterrey, más cuando veces. Salíamos. O sea, definitivamente, sin temor a equivocarme... O bueno, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? Pero la probabilidad de que tú estés contagiado es muy alta. Pero no la desarrollaste, güey. Sí. O sea, no soy contagioso, que es lo que importa. No, tú no. Si no desarrollas tú la enfermedad, pues no eres contagioso. ¿Y te has topado con alguien que hayas contagiado y que es contagioso? No. No. O sea, que conocido o cercano a mí. ¿Pero por qué se te desarrolló a ti? ¿Fue por la vacuna? No, la vacuna, yo no estoy vacunado. Pues la vacuna es para otro tipo de tuberculosis, pero no necesariamente porque estés vacunado, sí. Estás exento. Yo porque en el wrong time at the wrong moment. O sea, ¿cómo se dice el dicho? Wrong place at the wrong moment, sí. Sí. O sea, defensas muy bajas a la hora de contagio. ¿Y por eso se desarrolló en ti? Porque tienes las defensas muy bajas. Y pues o sea, súmele, ¿no? En esas épocas de, bueno, todavía, ¿no? Que nos desvela, que no dormimos mucho, estoy viajando, etcétera, pues se te bajan las defensas, güey. Y bajaste de peso y te sentías... Pero te sentías bien, ¿no? O sea, me sentía bien, por eso nunca me chequeé, porque pues yo creí que era una tos... Por cigarro. Cualquier cosa, ¿no? Y por eso nunca me checaba, pero empecé a bajar mucho de peso, la gente lo notaba mucho. Y pues dijo, pues algo debe... Pues me fui a checar como que en general, ¿no? De que, a ver, porque estoy bajando tanto de peso. También la tos que tenías, ya tenías... Mucho rato. O sea, hasta madreamos, Rorro y yo, por la tos. Quedamos en una conferencia, es ir a ver a Farid toser. Sí. Enfrente a mucha gente. Pero, o sea, yo creí que era por el cigarro, dejé de fumar. Sí, pues nosotros también, si no te estaríamos madreando. Sí, dejé de fumar, pero seguía tosiendo igual, güey. Entonces dije, oye, pues, no, pues a lo mejor no es el cigarro, güey, a lo mejor es otra cosa. Y ahí fue como me fui a checar y... ¿Qué tan lejos estabas de que hubiera sido algo grave? No muy lejos. O sea, ¿cuánto tiempo? Si no hubieras dejado de fumar ese mes y si hubiera sido con la tos. O sea, si no hubiera ido a checar, porque yo al día siguiente me iba de viaje y no regresaba hasta tiempo, mucho tiempo después. Pues no sé cuánto tiempo, pero
O sea, por ejemplo, sí tenía muchas cavidades. Tengo, bueno, pues supongo que todavía, pero tengo muchas cavidades en mi pulmón izquierdo. O sea, que no tengo pulmón. ¿Y se curan esos? Se regeneran, pero pues con el tratamiento es largo. Son las cavernas, se llaman como cavernas. ¿No? Son como cavidades, etcétera. Sí, ahí me enseñó el doctor la radiografía. Ay, sí, estaba muy jodido. Y pues yo realmente es que sí me sentía muy jodido. O sea, en cuanto a la respiración. Sí. O sea, cuando respiraba profundo, pues no era fácil, etcétera. Yo creo, no sé, la verdad no sé decir, pero se pudo haber complicado. O sea, deja tú un cambio de temperatura ahorita que es invierno, ahorita que está haciendo frío, se pudo haber convertido en una neumonía, y eso está cabrón, ¿no? Peligroso. O dejar de pasar el tiempo, no hacer nada, no tener tratamiento, y pues incluso que ya no tenga, pues que tuvieran que haber extraído mi pulmón, güey. O sea, empezar, no sé. Lo que seguía era a lo mejor que empezara a toser sangre, o que, o sea, pues ¿cómo yo debí haber estado, o sea, toseando sangre? Es que eso también fue algo muy extraño, o sea, porque dentro de los síntomas de la tuberculosis está la fiebre, ¿y tú en las tuviste? Noches, y la tosedera de sangre, y pues yo no tenía ninguna de las dos, güey, entonces pues yo me sentía con madre, o sea, yo me sentía bien, normal, digo, me da risa, güey, porque, o sea, se nota que es de mucho tiempo atrás esto. Porque yo le decía esto al doctor, de que no puede ser, yo me siento bien. Y me decía, ya quiero ver cómo dices que te sientes una vez que empezamos con el tratamiento. Y te sientes ahorita mucho mejor. No mames, güey. ¿Sí? O sea, me siento estúpidamente bien. O sea, ahora entiendo. O sea, sí, tu bien, ahorita tu me bien siento era un superhéroe, güey. O sea, sí. Yo creí que estaba bien, güey, pero ahora digo, no mames. O sea, estoy cabrón ahorita. Y por eso yo creo que se debe a que sí era mucho tiempo, porque pues te acostumbras, güey. Y dices, no mames, pues crees que ese es tu bien, pero no, hombre. Pero sí, te... Me da risa porque, güey, yo llegué a un punto en que cuando salía así, pues, durante todo este tiempo, pues en las noches, esto sí es cierto, sí me cansaba mucho, o sea, no duraba mucho, decía, no, yo bien preocupado, decía... O sea, que te estabas cansado de... Que me cansaba, temprano. Ya me quería dormir en los fines de semana, así, temprano, rápido. Y yo decía, no puede ser, güey, ya soy un viejito, o sea, ya soy un señor, güey. Sí. Y yo me la creí, o sea, efectivamente creí, no, pues llámame, güey, o sea, ya. Y se lo adjudicaba, pues, al trabajo, se lo adjudicaba a los viajes, se lo adjudicaba a todo eso. Pero ahora ya todo tiene sentido. Digo, no mames, güey, ahorita tengo una pila. Sí, pues tu tanque de gas ya es mucho más grande. Exacto, sea, ahorita tengo una pila cañona, güey, o sea, ahorita te aguanto. Te la cabrón, sabes, y pues, no puedes tomar ahora. Pero no puedo tomar durante 6-9 meses. ¿Cuánto de 6 o 9? Depende. De 6-9, dependiendo. Depende de cuándo tenés el alta. Y tengo que ser muy meticuloso con mi tratamiento porque... Si no me tomo la... Porque mucha gente se empieza a sentir bien, o sea, como yo, que ya me siento bien y dice, ya, güey, ya no necesito las pastillas. Entonces la gente se deja de tomar las pastillas y vuelve a desarrollar. Vuelve, pero más cabrón, ¿sí? O sea, vuelve ahora resistente al medicamento. Tienes que ser un pedo enorme para ahora curártelo. Entonces sí tengo que ser muy meticuloso, siguiendo el tratamiento tal cual, tomándome mis pastillas todos los días. O sea, si no te tomas el tratamiento bien, el virus se adapta a la medicina y ahora es resistente, vas a necesitar algo más. No, pues, y algo más cabrón, o sea, algo más difícil, o sea, algo que puta, güey, a ver qué hacemos. Tú eres disciplinado, es lo bueno, la neta. Sí, o sea, tendría que pasar una tragedia, Luis, sí. González, para que no siga mi tratamiento. O sea, ni el pedo tomo, güey, o sea, créeme, sí. O sea, estando si en dejaste de fumar así de fácil. Exacto, güey. Dejaste, o sea, de fumar y eres mucho, un fumador de hace cuántos años. Y de mucho tiempo. O sea, ¿hace cuánto que no has fumado? Y pues llevo un mes y 2 semanas. ¿Y has batallado? ¿Extrañas? No, pues es que ponte en mi lugar, güey. Sí, o sea, no, te entiendo, no, pero no hay alternativa. No hay, o sea, no es de que, verga, se me toca, quiero fumar. No, es de que, güey, no. O sea, güey, sí. No tienes parte de tu pulmón. O sea, creo que... ¿Y el cigarro qué le haría a tu pulmón? O sea, ¿qué? Pues vuelve, se mucho lo más difícil más. La restauración. Restauración. De las células. Te estás chingando y estás tos y tos. O sea, probablemente sería. Digo, no sé, ojalá ya pueda aprovechar este tratamiento para dejar de fumar. O sea, sería lo ideal, ¿no? Y pues bueno, por lo pronto dentro de 6-9 meses no voy a... No vas a... Digo, realmente si me pones una balanza, güey, ¿qué te dolió más de que no poder tomar o fumar? Realmente iría tomar. Tomar. O sea, porque pues yo disfruto, o sea, no es como que sea, o sea, no es como que toma mucho, tú me conoces. Pero sí disfruto mucho una cerveza platicada, güey. Sí, claro. Sí, pues eran partes de... Exacto, de procesos, hecho, creativos. Wey. De hecho, hablando de ese proceso creativo, hablando de las noches de tomar cerveza, vamos a hablar de tu libro,
que empieza precisamente con eso, que empieza el prólogo de tu libro lo escribí yo y digo que siempre tienes una frase que es de que, güey, no sabes qué me pasa ahora. Y normalmente es en esas noches. Háblame un poquito de tu libro, cómo se llama, para la gente que no lo conoce, dónde lo pueden comprar. Se llama Para ti, las cosas no pasan por algo, pasan para algo. Lo pueden comprar en mi página que me hizo mi buen amigo Roby Parote. Se llama esparaalgo.com la página. Se trata prácticamente de mi humilde experiencia. Es un libro que llevo escribiendo desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de crear contenido. Lo empecé a escribir hace como unos 3 años. Simplemente tardó tanto, no porque sea complicado escribir un libro, sino porque como el libro trata de experiencias y de lecciones de vida que aprendí en cada experiencia, pues vivía una nueva y la quería escribir, vivía una nueva y la quería escribir, y así se iba sumando. Por eso tardó mucho tiempo, ¿no? No porque sea complicado escribir. Y prácticamente es eso, es una odisea por mi vida, de los distintos proyectos que participé, y cómo cada uno de estos sucesos que te cuento y las lecciones de vida que aprendo se van conectando para hacer posibles otras experiencias más, otros proyectos más, y así sucesivamente bajo la premisa del subtítulo del libro, ¿no? Que las cosas pasan para algo, ¿no? Ese es prácticamente el humilde libro. El libro termina justamente antes de empezar a crear contenido, es como un proceso de creación mía, y termina precisamente también con una experiencia que vivimos en Nueva York, que hasta ahora la retroalimentación que he recibido de parte de la gente es que esa historia es la favorita, ¿no? Todos somos Adelio. ¿Crees que tenga algo que ver yo? ¿O es Adelio? Adelio se roba los spotlights. Adelio se roba los spotlights. Todo el mundo me pregunta qué ha pasado con Adelio, etc. Todo el mundo se queda mucho... Un saludo a Adelio, que estoy seguro que va a estar viendo este video. Yo he platicado con él incluso de eso para hacerle saber que está lo que su historia... No, o sea, lo que su historia ha hecho y que está causando. Y está muy contento por ello. Y pues nuevamente aprovechamos para agradecerle también por esa experiencia que fue... Que nos trató como rey. Nos trató como reyes y pues nos enseñó muchas cosas. Y pues que yo creo que también, digo, si tienen la oportunidad de leerlo o si ya lo leíste, pues bueno, también algo implícito, un simbolismo de toda esta historia de Adelio es que todos somos Adelio. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que todos vivimos, o sea, obviamente no quiero spoilear, ¿verdad? Sí. Pero todos somos Adelio en el sentido de que todos hemos pasado por situaciones quizás en donde nos podamos empatizar, etcétera, y en donde la manera en que él ha reaccionado, demostró reaccionar, es la manera en la que quizás nosotros deberíamos de reaccionar. Entonces todos somos Adelio, ¿no? Todos estamos... de cierta forma tenemos un pedacito de él y que quisiéramos ser, ¿no? Que claro. Es algo muy complicado. Después de que lean un poco la historia, se darán cuenta de por qué. El libro se llama Para ti. Las cosas no pasan por algo, pasan para algo. Lo pueden comprar en la página. Es para algo. Es para algo.com. ¿Y qué más? ¿Qué tanto? ¿O quién era tu audiencia al principio de ese libro? Y ahorita es fácil decir, pues es una página con casi 1 millón de seguidores. Uh-huh. Pero antes, cuando empezaste a escribir el libro, no tenías ni siquiera una página en Facebook. ¿Quién era tu audiencia al principio y cómo crees que ha cambiado ahora? Oh, increíble. O sea, ¿para quién escribiste el libro? De hecho, yo creo que es una muy buena pregunta. Creo que más que nada lo empecé a escribir sin pensar en ello, como algo que quieres hacer, simplemente como que plasmar las cosas que has vivido y que, no sé, quizás a un amigo, quizás esa era mi audiencia, eso es lo que estaba pensando, de que mis amigos, dárselo a gente conocida, gente que aprecio, como que darles una parte de mí. Porque pues sí, o sea, no sé, siendo realmente sí te puedo confesar, nunca me puse a pensar y como que no era importante para mí pensar en volverlo algo grande, libro, etcétera, etcétera, etcétera. Ni incluso imprimir 2,000 copias de entrada, sí. ¿Sí me explico? Y pues obviamente fue evolucionando al grado de que empiezo a crear contenido y ya estaba prácticamente hecho el libro. Y pues digo, pues es un muy buen momento para ahora sí pensar diferente, ¿no? Pensar en algo chiquito, ahora pensar algo grande. Que me gusta mucho eso, que me ha servido mucho en mi vida. Creo que es un tema muy interesante que ahora me toca a mí traértelo a la mesa. Que sobre el interés compuesto, no sé si has escuchado ese término. No. El interés compuesto es un término utilizado mucho por Albert Einstein en su momento. Que él lo menciona como la clave prácticamente de la felicidad, casi casi.
que es pensar en chico. No pienses en grande, güey. Piensa en chico. Okay. Y que pensar en chico hace la diferencia. Voy a poner un ejemplo para que no se malinterprete a lo mejor con de que, ¿cómo que piensas en chico? ¿Estamos viendo un adelanto de un nuevo video o no? Puede ser. Pues es que sí, puede ser, quizá. Está muy interesante estos temas que son muy adaptables a nuestras vidas y que quizás es como que, wow, sí es cierto. A mí me pasó eso cuando escuché sobre el tema, el interés compuesto, que de hecho mi hermano me lo planteó. El interés compuesto es prácticamente... Que por cierto, tu hermano Maurice también ahorita está haciendo videos. ¿Te lo planteó tu hermano, Maurice? Sí, él me lo planteó. Okay. Saludos a Maurice. Saludos a Maurice, chéquenlo, que lo está rompiendo. Chéquenlo, Maurice Dieck, es el próximo Farid. La está rompiendo en el tema de finanzas personales, de verdad. Tema de finanzas personales. Es una persona muy inteligente. Está haciendo muchas series, lo he visto. Pues es que ha tenido muchas colaboraciones que lo han llamado porque tiene el don, definitivamente, de explicar temas muy complejos de una manera fácil. Pues el tema de finanzas, de inversiones, de todo, pues es un tema complicado. Insisto, yo no entiendo, güey. O sea, yo la neta nunca he entendido. Pues sin embargo, la manera en que lo explica me hace mucho sentido. Claro. Y es algo muy valioso, y más en una cultura tan pobre financiera. Era un talento oculto de los Dieck. Sí, era hacer videos. Oratoria. O sea, no se habían dado cuenta o tienen parientes que son muy buenos oradores. Mira, mi abuelita es una poeta. De hecho, tiene un libro publicado de cuentos poéticos. ¿Cómo se llama el libro? ¿Te sabes? Cuentos, algo así. Eso, qué mal nieto soy, güey. Próximo... Hasta una historia de un poema es para mí, güey. ¿En serio? Porque eso hace mi abuelita. Mi abuelita escribía mucho basándose en sus nietos. Okay. Y mi poema o mi historia es el niño con el... Se llamaba el niño de la toalla. Porque no me acuerdo qué berrinche hice cuando estaba chiquito con una toalla cuando fuimos de viaje. Pero que ella siempre ha sido... Yo creo que lo agarré de ella y yo eso. Que ella siempre ha sido como que muy reflexiva de todo, ¿no? Okay. Es como que ella vio esa situación que yo estaba, pero no vio al niño con la toalla repelando, sino vio a un niño independiente. Si me explico, como que sí, todo sí, el trasfondo. Y eso lo plasma, ¿no? Yo creo que de ese lado agarré como que la escritura de mi abuela. Y pues bueno, no es tampoco, tengo muchos tíos, etcétera, que hablan muy bien, ¿no? Hablan oratoriamente en público. Tienen muchos tíos en el ámbito académico, son maestros, académico, directores. Exactamente. Sí. Entonces yo creo que... pues Los videos te cayeron como anillo al dedo. Sí, y pues siempre me ha gustado hablar en público, la neta, y se fue conciliando, ¿no? Y sí, pues un talento oculto quizás, un don oculto que se fue descubriendo fuera de la zona de confort. Pero bueno, te decía lo del interés compuesto, que entonces piensa en chico, desglosa, corta todo en chico. Y en base a lo chico, pensar en chico, vas a poder construir, fijándote en los pequeños detalles de las cosas pequeñas, ¿no? O sea, no sé, te voy a poner un ejemplo. Oye... ¿Pero por qué interés compuesto? O sea, ¿por qué? La explicación... No. O sea, tendría que... ¿por qué el compuesto? Tendría que recapitularlo. Pero lo que me imagino, porque no puse tanta atención en eso, sino en más bien lo que significa, o sea, lo demás. O sea, es descomponer una actividad grande en cosas chicas. Exactamente. Para hacer posible cosas mayores. Exactamente. O sea, por eso compuesto. Sí, okay. Está compuesto de cosas pequeñas. Entonces, o sea, sí, pues, pero voy a pensar en grande, voy a pensar en llegar a 1,000,000 de followers, güey. Pero primero, espérate, no pienses en grande, güey. Piensa en chico. ¿Cómo le voy a hacer primero para llegar a 1,000? Claro. O si me explico cosas así. O sea, componer, ir componiendo el interés compuesto, ¿no? Y pues bueno, eso creo que a mí me... volviendo a que estaba... Porque saqué ese tema, se lo saqué por algo, pero no me acuerdo. Lo sacaste por... Híjole, no me acuerdo, güey. Estábamos hablando antes de eso de... De las pláticas... ¿De libro? ¿De tu libro? ¿De Adelio? No, pero después. Después de lo de Adelio, de interés compuesto. Ay, no me acuerdo. No sé, perdimos la conexión. Sí, X. Bueno, pero... interés compuesto puede ser el próximo video de Farid Dieck. Recapitulando, tu libro se llama Para Ti, lo pueden comprar en esparalo.com. El libro está muy bueno, el diseño está muy bonito, fue hecho por Daniela Guerrero. Y pues se lo recomiendo ampliamente, que Daniela Guerrero es mi novia y también diseñó mi libro y también diseñó el libro de Rorro, que lo vamos a tener aquí próximamente. Y bueno, hoy no deberías estar aquí, la verdad es que este capítulo fue súper improvisado. Hoy deberías estar en Madrid. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Se cambió el vuelo porque se retrasó. Yo iba a hacer escala de Monterrey a México, México-Madrid, y el vuelo de Monterrey a México se retrasó
y pues no íbamos a poder tomar la conexión, porque tenía una hora de tiempo de... Entonces van a salir mañana. Se cambió el vuelo para el día de mañana. Digo, la verdad va a estar bien apretado. Espero que todo salga bien ahora sí, porque vamos a dar una conferencia el domingo, 3 de diciembre. ¿Quién va a dar la conferencia? Rorro y yo. Rorro tú. Ajá. ¿Y por qué no me invitaron? Porque, espérate, claro que estabas invitado, pero tú no quisiste, te pusiste tus moños, güey. O sea... Maya, aquí no hay excusa, güey. Tú eres el culpable. ¿Por qué me están excluyendo del grupo? Tú te excluiste, güey. Discúlpame, pero tú te excluiste, güey. No, seguimos siendo amigos, nada más que en lugar de irme de vacaciones a Europa o a trabajar a Europa, me quise quedar en Monterrey a trabajar en un proyecto que próximamente voy a estar anunciando. Tú ya sabes qué es. Es un proyecto que ya está hecho, nada más falta pulirlo. Y pues que les vaya chido, la neta. Van a dar la conferencia también con otro güey. ¿Cómo se llama el otro güey? Alfonso Norato, es un amigo de Rorro. Ok. De allá, de Madrid. ¿Y es conferencista también? Pues creo que sí, no sé. Realmente yo no lo conozco. Apenas lo voy a conocer, voy a tener la fortuna de conocerlo. Y ya, pues él de hecho, él tuvo la iniciativa, ¿no? De decir, oye, pues yo les ayudo, él vive allá, yo les ayudo a organizarla. Y denme chance de dar una presentacioncita, etcétera, y pues claro, con todo gusto, ¿no? ¿Y la organización del evento la manejan ustedes? ¿Cómo lo hicieron? Esto lo hicimos nosotros, o sea... ¿Cómo es un evento en otro país? Pues bueno, este es el segundo ya, estamos agarrando callo, que organizamos el primero tampoco me invitaron. Estás igual de invitado, güey, tú nomás no quieres ir a nada, cabrón. El siguiente año, ahora sí vamos a estar en tierras. ¿Fueron a Colombia? ¿En Bogotá o en dónde fue la conferencia? Y yo con tu güey. Con tuberculosis en Colombia. La gente de Colombia que fue a la conferencia no está en riesgo. Pues. Probablemente. Pues, o sea. Pero te digo, es muy improbable. Es difícil que la desarrolles, sí. Pero, pues sí. O sea, con toda la pena del mundo, la verdad. Es algo que no es tu culpa. Sí, quizás no me checaba. Pero ¿estás de acuerdo que hay mucha gente ahorita? Bueno, no mucha gente, pero sí hay gente conviviendo con muchas personas que no sabe que tiene tuberculosis. Claro, no, pues ese es el pan de caída, por eso se transmite al final de cuentas. Que en México ya está casi erradicada, ¿no? No, o sea, de hecho aquí en Monterrey, aquí en el norte es muy común. De hecho, no sé dónde leí que una de cada dos personas tienen tuberculosis, pero no una de cada dos personas la desarrolla. Sí, claro, sí, no. A lo que me refiero con erradicada es gente que llega a lo mejor a tu etapa de contagio. Ah, sí. Porque, digo, y ahorita se me hace que hay un up en caso de tuberculosis, porque yo me fui a hacer la prueba de tuberculina. Y había mucha gente. Y había muy pocas, pero, o sea, me dijeron, últimamente ha venido mucha gente. O sea, como que mucha gente se está contagiando ahorita de tuberculosis o conoce a alguien que está internado por tuberculosis. Yeah. ¿Y cómo fue, bueno, regresando al tema de tuberculosis, qué hiciste en ese mes? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia de exilio? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cómo fue duro? Digo, ¿como 30 días? Es que no tengo nada que quejarme, gente. Claro. O sea, de hecho, de eso caí mucho en cuenta, que sí, naturalmente empecé a frustrarme, quejarme. Es normal. Es natural, claro. Pero sí, entre algo que me tranquilizó mucho y que me hizo como que sentarme es precisamente eso. O sea, pensé, oye, pues imagínate toda la raza, güey, que pasa meses, güey, en los hospitales, güey. Años en los hospitales, etcétera, güey. No, aparte tú estabas en tu casa, estabas produciendo contenido, te sentías físicamente no muy mal. Exacto, güey. Estabas produciendo dinero porque tenías conferencias, sí. Y las conferencias te sustituimos Rorro y yo. Les agradezco. Y nos fuimos michas. Entonces, sí, la verdad tenías una posición privilegiada. Y a mí también me pasa eso. Por ejemplo, ayer subí un tweet en donde me quejaba de que en Cancún no había Uber y que el taxi, la neta, se había pasado de lanza, que me ha cobrado 700 pesos por ir del hotel al aeropuerto. Y cuando el Uber normalmente te cobraría como 200 pesos. Ahí pongo el screenshot, eso se trata el tweet, de cómo el gobierno y los taxis se juntaron, se chingaron a Uber y ahora monopolizaron el negocio y los taxis te cobran lo que quieran, que eso es lo que está pasando. Y luego me puse a pensar y me empecé a sentir mal de que, güey, me estoy quejando de esto. Y, o sea, estoy saliendo de un hotel all inclusive en Cancún. ¿Qué tipo de problema tengo yo? O sea, pero pues es la verdad. O sea, no siempre va a haber alguien que tenga problemas peores que tú. Pero fíjate que también, por un lado, he llegado a una que de hecho tengo serios planes de hacer una teoría filosófica. Okay, o sea, literal. Es un principio filosófico que he pensado. Y de hecho, ha sido consecuencia de muchas de las pláticas que hemos tenido. Pero he llegado a ver qué opinas de este principio.
Pero mi principio consiste en el siguiente. El grado de costo emocional, de esfuerzo, el grado de esfuerzo o lo que le cuesta a uno o lo que le duele mucho, digo, o lo que le duele a uno, va a ser igual, en cierta medida, a lo que le cuesta otra cosa a otra persona en contextos distintos. Claro, voy a explicar un poquito. Ahí me pueden flamear la raza. La raza me va a flamear y me va a decir, estás pendejo. Claro, claro. Pero no, es un principio. Creo que ya hemos hablado de esto. Tiene que ver con que, por ejemplo, la gente era igual de infeliz en la Edad Media que ahorita, y eso que ahorita tenemos mucho más beneficios. Exacto. O sea, es decir, imagínate una persona pobre, pobre económicamente, y una persona rica económicamente. A lo mejor la persona rica, güey, no sé, güey, me voy a ir al mame así, güey, pero pues puede ser real. Perdió un vuelo, güey. Sí. Perdió un vuelo y la chingada y hasta el día siguiente se va a ir. Bueno, lo que a él le cagó, le molestó, le costó y se queja de haber perdido un vuelo, puede ser lo equivalente, el sentimiento y todo, a que una persona pobre, no sé, digamos... Le quiten la casa. Le quiten la casa. Wey. Algo así, claro. Sí. Aunque para ti no puede ser, güey, es un puto avión, güey, es de una puta casa. Pero el contexto importa. De la realidad hace que determina el costo de las cosas que te pasan. Y yo digo, eso es parte, o sea, eso es totalmente cierto, estoy de acuerdo, y es parte de la naturaleza humana. Uh-huh. O sea, la naturaleza humana siempre, por naturaleza humana, estamos inconformes todo el tiempo. Exacto. Eso es lo que hace que creemos estudios, eso es lo que hace que creemos programas, es lo que hace que creemos climas o aires acondicionados, iPhones, que nunca estamos conformes con nuestra realidad. Eso es parte de la naturaleza humana y yo creo que es el distintivo número uno de por qué estamos encima en la cadena alimenticia. O sea, el ser humano siempre va a ser infeliz por más cumplidas que tenga sus necesidades básicas. Exacto. Si tú le preguntas a una persona en no sé, antes de la Edad Media, o algún cavernícola, bueno, cuando ya eran homo sapiens que ya se podían comunicar de cierta manera, ¿cómo se sentiría si viviera en este momento, en esta etapa, exacto, en una casa, con aire acondicionado, con comida en el súper, con, no sé, acceso a salud pública? Diría, no me quejaría de absolutamente nada, pero la realidad es que eso lo dice desde un contexto en el que no está acostumbrado a todo esto, pero una vez que se adentra este contexto, seguiría siendo igual de feliz o infeliz a como era. Y hay una frase de Jim Carrey que dice, y me gusta muchísimo, que ojalá que todo el mundo se volviera rico y famoso para darse cuenta de que el dinero y la fama no solucionan los problemas. Los problemas de felicidad tienen que ver con un viaje de introspectivo. Correcto. Y no te puedes basar en cosas materiales o cosas externas a ti mismo. Y eso tiene mucho que ver con... Ahorita estoy leyendo un libro sobre los estoicos, que se lo recomiendo. Y tiene que ver con precisamente eso, o sea, preocúpate por las cosas que tú puedes controlar, preocúpate por las cosas que tú puedes producir y los outcomes externos no dejes que te influyan. Entonces, exacto, pues yo respaldo completamente tu principio, sea, filosófico. También se presta mucho, claro, ¿no? Que tú te estás, pues naturalmente sacas un sentimiento de a lo mejor de queja, de algo, digo, que sabes que a lo mejor se te va a pasar, etcétera, pero nunca está siempre está el típico. ¿De qué te quejas, güey? Está con madre, de todos modos, tío. Pero lo que no saben esas respuestas es que lo que la persona está sintiendo en ese momento es casi, podría atreverme a decir que es lo mismo que sentirías tú si cualquier otra cosa que a lo mejor para ti es mucho más grande. Estoy de acuerdo, pero también... Imagínate, esa persona que está a lo mejor en un contexto mucho más chido, uh-huh, económicamente y socialmente que la otra persona. Uh-huh. Si a esa persona la bajas de contexto, estaría sufriendo muchísimo, claro, más que la otra persona porque ya probó definitivamente la miel. Pues, de ahí sale el dicho, el que prueba la miel jamás se lo olvida. Definitivamente. Entonces, yo creo que el hecho, o sea, también es un buen ejercicio empezar a decir eso, o sea, realmente decir de que la neta no me debería quejar de los problemas que tengo. Porque hay personas que tienen un contexto mucho peor que el mío. Y eso es otra característica humana, que es la empatía. O sea, realmente el entender de que, bueno, yo me estoy quejando porque perdí mi vuelo. Cuando hay personas que en este momento están perdiendo un ser querido, están perdiendo a su papá, están perdiendo a su mamá. O sea, el hecho de poder empatizar el dolor de esas personas, de cierta manera, sí te vuelve menos pendejo. No, y al mismo tiempo es como... O reduce, o como que te empiezas a ampliar tu contexto. Sí, pero, y al mismo tiempo, pues es un principio paradójico, o un ciclo vicioso, porque, o virtuoso, como lo quieras llamar, porque al mismo tiempo el hecho de entender
que lo que sea que está pasando otra persona por sus distintos contextos, etcétera, puede ser igual a lo que yo esté pasando bajo mis mismos contextos, circunstancias, espacios, etcétera, eso me ayuda también a no juzgar, claro, a entender, es también un principio de empatía. Sí. Entonces, al mismo tiempo, el decir y el entender de que pues hay gente que se la pasa por ahí y no me quejo, también hay gente que a lo mejor para ti dices, no mames, ¿por qué se está quejando? Pues también es un principio empático de decir, oye, pues a lo mejor pues bajo sus contextos pues eso le cuesta mucho. Claro, es un principio que invita a ser empático. Para todos lados. Y ya hemos hablado de esto, pero yo creo que la parte más elevada de esta filosofía es entender, pero realmente entender que tú eres otro yo. Y yo sé que va a sonar súper simple, pero el hecho de decir que tú eres otro yo, o que tú y yo somos lo mismo, es decir que yo, en tus mismas circunstancias, estaría actuando de la misma manera que tú. Uh-huh. Y es un principio de la empatía del ser humano, pero es un principio que implica muchas cosas muy peligrosas. Claro. ¿Estás de acuerdo? Porque eso aplica para todo, eso aplica con un pedófilo. El decir de tú eres otro yo, es decir, si yo estuviera en tus situaciones, sea las que sea la hablando de circunstancias como reacciones químicas en tu cabeza, circunstancias como una infancia fea o algo así, yo haría exactamente lo mismo que tú. Entonces, es un principio que si lo elevas a su máximo nivel es peligroso, pero yo creo que en el fondo es cierto. Definitivamente, porque también, o sea, ponte en este lugar, o sea, ese mismo, o sea, para sustentar ese principio puedes decir, oye, es lo típico, que la gente dice, oye, yo nunca haría esto bajo ninguna circunstancia, pero no es cierto. Claro que no es cierto. Y existe un juego para determinarlo, que digo, en su momento lo podríamos, luego te lo explico, pero que determina con pruebas cómo la persona en una circunstancia puede actuar de cierta forma y bajo otra circunstancia puede hacer totalmente lo contrario. Claro. Cuando crees que nunca harías eso. La realidad, si la descompones, es una colección de circunstancias binarias, ¿sí o no? Sí. Todo en la, o sea, toda la realidad es algo que se compone de microdecisiones, ¿sí o no? Tus papás se conocieron, ¿sí o no? Sí. Tu mamá hizo esto, ¿sí o no? Tú hiciste sí o no. O sea, todo es sí o no. Entonces, al entender eso, estás diciendo que todas las circunstancias son replicables. Entonces, por ende, tú eres un... Digo, también es algo súper peligroso porque empiezas a caer en predestinación. Si tú estás predestinado a ser de la manera en la que eres o no. Entonces, digo, sería otro trip filosófico que quizá podemos dejar por otra ocasión, pero yo estoy completamente de acuerdo que... yo estoy completamente de acuerdo, más no sigo la idea, porque obviamente si alguien viene y mata a alguien de mi familia, no, claro, lo voy a entender. No, obviamente no voy a agarrar. Pero es paradójico, porque claro, al mismo tiempo una persona externa te entendería a ti, güey. Sí. De que si tú vas a tener una reacción hacia la persona, etcétera, porque no lo entiendes, pues es como que, yo hubiera hecho lo mismo. Claro. Es como un... Pero sí, o sea, definitivamente, como que no sé, no me acuerdo quién dijo el dicho, pero ¿quién eres tú? Soy yo y mis circunstancias. Que sale en el libro de Rorro. Y nosotros somos los... Y nosotros somos... Yo soy el pendejo y Farid es el güey que contesta sabiamente. Pero sí, definitivamente. Es tú y tus circunstancias. Totalmente. Pero ahora te pregunto. A ver, te voy a poner esta situación a ver cuál es tu respuesta. ¿Tú crees que dos personas... O sea, imagínate dos gemelos. Vamos a hablar de dos gemelos. Nacen, viven exactamente lo mismo. O sea, exactamente lo mismo. La misma familia, güey, la misma escuela, todo igual. Podríamos decir que prácticamente serían personas completamente iguales. O sea, que no. están viviendo pero las no, mismas circunstancias. Es que las circunstancias van desde un contexto, o sea, desde un punto de vista genético, desde un punto de vista químico, desde un punto de vista de tiempos. El tiempo es una dimensión muy grande. El hecho de nacer un segundo después que otra persona cambia completamente todas las demás circunstancias de todo. O sea, realmente, tú, lo primero que ves, y lo primero que viste fue el doctor, lo primero que viste fue... Eso definitivamente modifica todas las demás circunstancias. O sea, es imposible decir que dos gemelos pueden vivir las mismas circunstancias porque... O sea, que dos personas, punto. Es imposible, sí, punto. Pero el hecho, o sea, es que sí, las circunstancias vienen desde un punto de vista químico, genético, temporal, o sea, realmente no solamente son de vivencias, porque las interpretaciones de esas personas de las mismas vivencias van a cambiar por las demás circunstancias presentes en su cuerpo, como, no sé, su IQ, no sé, su química interna, la cantidad de adrenalina que producen, la cantidad de testosterona que producen,
Entonces, si balanceamos esas circunstancias al mismo nivel, todo, nacieron exactamente al mismo tiempo, nacieron, vieron exactamente lo mismo, entonces serían la misma persona. Si fueran la misma persona, sí serían completamente la misma. Definitivamente. Sí. Pero dos gemelos jamás podrían ser la misma persona porque no viven las mismas circunstancias. Superficialmente a lo mejor podría parecer que sí, pero no. Y digo, o sea, viven circunstancias muy similares y probablemente sean personas similares. Pero puede haber algo que cambie completamente. O sea, diría que probablemente... Sí, te entiendo. O sea, como tú dices, ya el hecho de... O sea, ya de entrada, pues la manera en que la que uno percibe información es distinta. Y eso cambia totalmente las circunstancias también. Porque a lo mejor puedes estar viendo lo mismo, estás viviendo lo mismo, pero estás interpretando distinto. Sí. Y eso ya altera, quieras o no, todo el comportamiento y altera la manera en la que... mueles o digieres lo que está pasando, ¿no? Totalmente. Y eso cambia todo. Está interesante, pero sí, definitivamente. ¿Qué más podemos hablar, mi Farid? ¿A qué hora estás mañana? ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? ¿Qué plan tienes aparte de la conferencia? Pues el plan es grabar contenido, es elevar un poco el nivel de contenido, o sea, es más que nada de... O sea, yo en lo personal tengo ese capricho de como ese sueño guajiro de lo que los espacios y de lo que yo esté hablando tenga que ver, ¿sí me explico? O sea, si te voy a hablar de la Plaza México en Austria, quiero estar en la Plaza México hablándote, ¿no? Y una pantalla verde no es suficiente. No, es distinto, o sea... Claro, se está madreando. Y luego, no sé, te quiero hablar de la tolerancia, pues bueno, ¿por qué no en el símbolo más... importante de la tolerancia, de lo que ha hecho la intolerancia en el mundo, que es el memorial del holocausto, ¿no? O sea, como es tengo este sueño guajiro que a lo mejor oye, pues, o sea, a lo mejor no tienes que ir y hablas de lo mismo y pones insertos, etcétera, y va a ser el mismo impacto. O sea, va a tener el mismo impacto, pero pues es que yo lo hago por mí, o sea, porque es un capricho mío que lo quiero hacer y pues es mi trabajo. Es que pues cada video para mí es una obra de arte y para mí es muy importante. Estar ahí le va a dar mucho más significado intrínseco al video. Para mí, no sé si para la gente, pero para mí ya es suficiente hacerlo. Entonces la idea es, después de la conferencia, hacer un tour por distintos países, que ya tenemos la ruta, a grabar videos. Bueno, creo que Rora también está en el mismo canal. Sí. En distintas partes de icónicas o que tengan que ver con el mensaje que uno va a dar. Yo ya en lo personal ya tengo... como que una línea de contenido ya hecha en los distintos países a los que vamos. Y pues bueno, en el momento pues también pueden surgir nuevas ideas, etcétera, pero prácticamente es eso. O sea, todo el trayecto va a ser eso, va a ser grabar contenido. Y volvemos hasta el 19 de diciembre, son 17 días que vamos a estar, 16 días que vamos a estar. Van tú, Rorro y... Y Fer va a documentar. A documentar, a tomar las fotos. Fer es un amigo de Rorro. Okay. Ya podría decir que también es mi amigo. Y va prácticamente así a documentar y cualquier cosa. ¿Cuántos videos tienes escritos? ¿Cuántos videos crees que vayas a producir? Pues ahorita sí. ¿Cuál es el que más te emociona? Tengo dos que más me emocionan ahorita. Bueno, tres. O sea, pues voy a spoilear, fuck it. O sea, aparte lo que importa siempre pues es cómo se desarrolla. Pero tengo el de la tolerancia en el Memorial del Holocausto en Berlín. Ese me emociona mucho, la neta, es un tema creo que muy vigente. Sí, muy ese fue el primero que... Que tenía en la mente. Sí, ese fue el que hizo que me ilusionara mucho. Sí, porque de hecho fui yo también a México, yo estoy dentro del proyecto es una colaboración con Aeroméxico. Y me acuerdo que el ejemplo que usamos para ejemplificar lo que queríamos hacer, de hacer contenido en donde el lugar fuera relevante a lo que se está diciendo, era eso, el holocausto. Ese es uno, que es uno de los que más emociona. Tengo otro en la Plaza México, en Viena, Austria. Que quiero sacar a la luz una historia muy padre sobre México que muchos no saben, que somos reconocidos en Austria por un suceso en la historia de la humanidad, que no les voy a spoilear, pero bueno, es esa. Tengo otro también en el Coliseo Romano, quiero hablar, pues el Coliseo es un símbolo de batalla, ¿no? De batallas épicas, ¿no? En la historia de la humanidad, pero quiero hablar sobre la batalla más importante, que es la de nosotros con nosotros mismos, ¿no? Entonces esa es otra. Quiero hablar, tengo otra locación, todavía no sé de qué voy a hablar, pero en la Torre Eiffel, todavía necesito desarrollarlo, es creo la única que me falta. Voy a hablar en Praga, quiero hablar en Praga en
en el mural de John Lennon, porque tiene una historia muy padre también de la guerra, que el por qué existe ese mural, de muchos jóvenes que salieron a pesar de la invasión y a pintar como un símbolo de libertad, etcétera. Entonces todavía no sé muy bien, pero va a ir por ahí, obviamente relacionado. Ese es el que quiero grabar ahí. Y prácticamente, y ya, esos son prácticamente todos los destinos a los que vamos. ¿Cómo es tu proceso creativo para los videos? ¿Cómo escribes el guión? ¿Escribes guión o escribes outlines? ¿Qué haces? Pues primero que nada, el tema del que quiero hablar, ¿no? O sea, no sé. El último video que hice, uno de los cuatro cuadros de la cultura tolteca. O sea, me ocurrió la idea del tema, me gustó mucho ese primer acuerdo, que sea impecable con tus palabras. Y luego, luego empiezo, bueno, escribo una reflexión, que no tiene que ser tal cual lo que digo, simplemente como con estructura, para saber cómo va a estar más o menos. Y en base a esos bullets, o esa estructura, o esa reflexión, me lo empiezo a imaginar. A ver, ¿cómo te imaginas el video? ¿Qué va a aparecer cuando digo esto? O sea, en base a las palabras que escribo, en base a las oraciones que digo, me empiezo a imaginar escenas. Y ahí lo voy armando, armo un storyboard de las escenas que voy a necesitar, más que nada los insertos. No necesariamente el video madre, porque el video madre pues es simplemente una toma. Sí. Que pues realmente digo, hay videos que no, tampoco se pueden forzar a tener una locación específica, por ejemplo ese. Pues ese dije, pues lo voy a grabar sentado. Sentado en un árbol. Sentado en un árbol, fuck it. O sea, pues sí, o sea, tampoco la puedes, digo, si tuviera todos los recursos a mi disposición y todo, pues a lo mejor hubiera hecho algo chido de llenar una pared de palabras chidas, no sé, X. Y los insertos, pues se me ocurrió, oye, pues estoy hablando del poder de las palabras, pues voy a cambiar palabras negativas a positivas. Y esos son los insertos. Si te das cuenta, dice, no eres suficiente, y le quito el no, para que sí, como que el cambio, ¿no? Yo no puedo, quito el no. Destruir, construir. Ajá, como que cambie, para que uno pueda, o sea, dimensionar como que, la madre, el cambio total de palabra, por un simple cambio de palabra, ¿no? Y ese fue prácticamente el proceso creativo de ese video. Es primero el guión, la reflexión, etcétera. Después la imaginación, cómo me lo imagino, y después plasmarlo. Sí. Ok. ¿Y quiénes son tus influencias? ¿Quiénes han movido el contenido que haces? ¿Quiénes han sido, qué libros han sido inclusive los que te han dado más contenido? ¿Quiénes son tus influencias? Pues bueno, primero en cuanto a formato, fue definitivamente Jason Silva. Saludo a Jason, sé que está viendo. Estará viendo, sería muy afortunado yo. Yo creo que deberíamos contar la historia de cuando viste el primer video de Jason Silva. Ah, es que fue aquí, Estabas precisamente en este estudio. En este estudio, tratando de descubrir un formato porque no estaba contento con el mío. O sea, bueno, no es como que las cosas, no es como que yo creé en los formatos, ¿verdad? Pero con el que tenías, el que sí, estaba haciendo, querías cambiar la manera en la que se quería cambiar la manera en la que hacía los videos, y descubrí, tú me lo enseñaste, ¿no? Sí, a Jason Silva. Y fue cuando vi a Jason Silva, fue guay. Eso es lo que eso es, o sea, eso es definitivamente. Yeah, ahí empezamos con ahora tenemos una expresión para para describir videos que a lo mejor están demasiado complicados para el público normal, que le decimos Jason Silva Syndrome, porque Jason Silva, para la gente que no lo conozca, es este güey brillante, es un venezolano que vive en Estados Unidos y habla como gringo, pero él es una persona tan brillante y realmente tan inteligente que a veces, ¿cómo le podemos decir? Elabora y eleva muchísimo el discurso de videos súper buenos. Entonces, por ejemplo, tiene videos que los terminas de ver y te explota la cabeza y no los ve tantas personas porque el lenguaje está súper elevado. Entonces, a Farid siento que le pasa eso a veces cuando usa mucho la palabra discernir. Y tenemos esta broma del Jason Silva Syndrome, que por cierto, pues sería, si Jason algún día viene por aquí, me lo traigo a creativo. ¿Qué más? ¿Qué contenido, qué libros te han motivado? Jason Silva, también Alan Watts, no necesariamente por formato, sino por, no sé, me gusta, o sea, cuando lo empecé a escuchar, Alan Watts, es un maestro ya muerto, ya falleció, paz descanse, que también hacía reflexiones por la manera en que las decía, lo que decía, las perspectivas que daba, me gustaban mucho. O sea, yo decía, yo quiero dar esas, o sea, yo quiero
poder dar perspectivas mías, así, ¿no? Alan Watts, que sí, y libros, pues bueno, Still Like an Artist, que me recomendaste tú, y también otro que me recomendaste tú, Every Time I Find a Meaning of Life, They Change. Bueno. Esos dos sí han sido grandes influencias en mis contenidos, definitivamente. Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz también. Y pues sí, prácticamente se podría decir que fueron las mayores influencias hasta ahora, ¿verdad? Siempre hay nuevas influencias. ¿Qué planes tienes aparte de los videos ahorita a corto plazo? ¿Piensas ir con EQ? ¿Piensas sacar algún otro proyecto? Sí, tengo varios proyectos, de hecho, en puerta. Voy a hacer un disco. Un disco regrabando mis videos, pero el puro audio, es decir, volver a grabar el discurso y volver a grabar la música, porque muchos de mis videos son música original por el genio Sebastián Barniol. Y vamos a grabar, a regrabar seis canciones, discursos, en un estudio bien, con instrumentos reales, etc. Y vamos a sacar un disco para que lo puedas escuchar como si en tu Spotify. Lo quieres sacar como algo que pueda recurrir. Algo que pueda recurrir y no necesitas ver el video, y con una calidad auditiva mucho mejor. ¿Y la música va a ser con qué instrumentos? ¿Vas a meter batería? ¿Qué le vas a meter? Pues es la misma instrumentación de los videos, de la música que ya ha hecho él para mi video. Música, piano. Va a tener algunos nuevos arreglos. La base va a ser piano. No, ya es que ya están compuestas. O sea, son las que ya, o sea, por ejemplo, Aquí Estás. La música de Aquí Estás es compuesta por él. Vamos a regrabar Aquí Estás. Tu voz. Mi voz y la música. Sí. Pero la música con instrumentos ya reales, con instrumentos. ¿Ya me entendiste? Sí, o sea, es lo mismo. Ya ahorita está todo en digital. Ahorita todo está en digital. Lo todo vamos a regrabar para que mejore la calidad. Y tanto la calidad como también los arreglos musicales nuevos, ¿no? Con la finalidad de que pudiéramos a lo mejor hacer presentaciones en vivo, ¿no? En mis conferencias, etcétera. Esto es un proyecto bueno. La verdad, le tengo mucha fe, y pues la música es una de mis pasiones, ¿no? Es algo que voy a disfrutar bastante. Y ya tienes experiencia también grabando discos. Exacto, sí, produciendo, etcétera. ¿Tú vas a ser el productor? Se lo voy a dejar a Sebastián. Sebastián también estudió en Berkeley, es un genio, tanto como productor como compositor. Va a ser coproducido, obviamente, pero, por ejemplo, la mezcla, etcétera, pues sí se la va a aventar él. Y yo creo que es lo mejor. ¿Cuántos años tiene él? Él es de la edad de mi hermano Samuel. ¿Qué es el de Loberta? 27 años aproximadamente. ¿Y tienes título de sabes cuántas canciones vas a grabar o cuántos discursos vas a grabar? Seis. ¿Sabes el título? ¿Lo quieres compartir o te lo guardas? ¿Del disco? Sí. Todavía no tiene título. ¿Todavía no tienes título? Okay. Pero pues, no sé. Estás abierto a sugerencias. Sí. Ese es un proyecto. También voy a sacar una línea de ropa de bambú. Que de hecho ya pedí las telas. ¿Pediste mis telas? Pedí pues 200 metros. ¿Y pediste mis días? Pues está incluido. Ah, excelente. Sí. Va. Para ver cómo, a ver si sale bien el experimento. Quiero sacar una línea de ropa con frases mías. Y ya son los únicos proyectos importantes. Bueno, y conferencias fuera de México. También. Y tengo otro proyecto también que quiero hacer. Es un bebé todavía, pero quiero empezar a hacer, haz de cuenta, con mis conferencias que sean temáticas. Es decir, el contenido, pues con la música, etcétera, pero también en sí, la esencia de la conferencia, quiero hacer conferencias con causa. Claro. Que con patrocinios, eventos buenos, grandes, organizados por mí, con patrocinios, etcétera, y que cada conferencia aporte a una causa tangible de cierta ciudad. Por ejemplo, si voy a Oaxaca a dar una conferencia, que tangiblemente se apoye una causa social. Sí, que apoye, exactamente. Pero tangiblemente, o sea, no de que decir, ay, 30%, digo que no está mal, no está para nada mal, pero no, o sea, en vez de decir, oye, tú darle nombre y apellido a qué va a ir ese. Exacto, o sea, en vez de decir, oye, el 30% de las donaciones van a tratamientos. En vez de decir eso, decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a tratar a tantos niños. Vamos a tratar a 100 niños. O tu boleto es un tratamiento. Me explico, eso, tangibilizar. Sí, yo creo que da mucho poder. La ayuda, ¿no? Eso es, por ejemplo, eso es lo que estaba pensando, de que, oye, un boleto, tú, directamente, es un tratamiento a un niño. El de Oaxaca. Sí, es en Oaxaca. O en Monterrey, sí, es en Monterrey. Tangibilizar. Y eso es un proyecto que tengo y me gustaría replicarlo, no nada más aquí en México, sino en otros países. Aprovechando. Es una muy buena idea, güey. Y pues, a final de cuentas, puedes hacer contenido de eso. O sea, puedes documentar prácticamente todo, tanto la causa como el efecto.
Es decir, la conferencia, como que, oye, esta conferencia, güey, hizo esto, güey. Sí. Y, claro. Y está el contenido de, oye, aquí están los tratamientos, güey, aquí está. O sea, tú por el simple hecho de ir a un evento, quizás de entretenimiento, no sé, como le quieras llamar, tuvo un impacto tangible de que, pues, para ti aquí, o sea, por tú a lo mejor hubieras ido al evento a con pesar, la causa sí. O no. Claro. Pero por el simple hecho de que fuiste un evento, tuvo una trascendencia en el tratamiento de un niño. Es una idea que tengo ahorita y la estoy empezando a desarrollar. Quiero empezar con un evento piloto aquí en Monterrey, porque pues todo es más fácil. Claro. Como agarrarlo de piloto aquí en Monterrey para el siguiente año, con toda esa idea, y que me sirva para replicarlo. Como, dependiendo cómo funcione aquí, poder ya a lo mejor con las mismas empresas que conseguí, etcétera, no sé qué, decir, oye, pues fue todo un éxito, ¿qué te parece si se quedan en el barco? Y lo replicamos en más. Claro, sí, exactamente. Esa es como que la idea que tengo ahorita. O sea, no sabía, está chida la idea, güey. Se me acaba de ocurrir. He estado en mi mes de... En tu mes de exilio. Oye, pues fue muy productivo, güey. Sí, fue la neta. Muy productivo. Sí te beneficia tener meses así en donde no haces otra cosa más que trabajar. Pues es que no te queda de otra, güey. O sea, si ya te quitaron algo, o sea, porque pues sí tenía muchas conferencias. Si ya, oye, ya me quitaste esto, pues ¿qué es lo que me queda? Pues me queda desarrollar cosas, me queda... Esto es lo que puedo hacer con lo que tengo, pues hazlo, güey. Hay un capítulo, y de hecho también me gustaría hablar un poco de esto, hay un capítulo de mi serie favorita de todos los tiempos que está en ese póster que se llama Louis, y en un capítulo dice, hay una escena que dice que la miseria se desperdicia en el miserable, es decir que la miseria es una energía que tú la puedes canalizar para hacer cosas productivas o para hacer cosas diferentes, pero si eres miserable y te la pasas todo el tiempo pensando, que ching, ¿por qué me pasó esto a mí? Qué flojera que estoy enfermo. Entonces estás desperdiciando esa energía, por eso la miseria se desperdicia en la persona que es miserable. Una persona puede estar llena de miseria y no ser miserable y va a canalizar toda esa energía para hacer cosas positivas. Correcto, sí. Entonces, esa frase realmente es una de mis más favoritas y cambió mi vida. Y pasando un poco, haciendo el cambio, me gustaría saber qué piensas. Y hablando también, tocando lo que dijimos hace rato de las circunstancias y las personas, ¿qué piensas de todos los casos que se han destapado últimamente en Hollywood de acoso sexual? Porque de hecho, el protagonista de esa serie, Louis C.K., fue uno de los involucrados. El vato, muchas comediantes salieron a la luz diciendo que el vato las acosaba sexualmente y que se masturbaba enfrente de ellas, que es algo terrible. Pero yo creo, digo, a lo mejor me va a sonar bien mal y qué hueva, pero yo creo que entre todos los casos es el menos peor, que sigue siendo algo reprobable y definitivamente no lo estoy justificando. Pero, bueno, primero que nada, ¿qué piensas? O sea, ¿qué reacción crees que deba de haber con estas personas? ¿Crees que, por ejemplo, la carrera de Kevin Spacey se debería de acabar por algo que hizo hace 14 años? ¿Qué crees tú que deba pasar con esto? Bueno, Kevin Spacey no es nada más por algo que hizo hace 14 años, ¿no? Fue un comportamiento que tuvo... Sí, bueno, fue... Pero... Digo, Spacey era de mis actores favoritos. Sí, o sea, para mí... House of Cards era una serie No, y su traído, o sea, sus películas... La American Beauty era muy buena, ¿sí? Seven, ¿no? Yo seguía mucho el trabajo de Kevin Spacey, si fue algo como... Es que... algo, sí. Bueno, yo tengo entendido que nada más era un caso hace, no sé... 14, bueno, ok, imagínate que fue un caso, imagínate que no es Kevin Spacey. ¿Qué tanta responsabilidad crees que deberíamos dar a actores o a gente pública por algo malo que hizo hace 15 años? Si no fuera algo repetitivo, o sea, si realmente nada más fuera okay. Una situación aislada. No sé si Kevin Spacey, tú me dijiste ya que no. O sea, sí, o sea, dijéramos que algo que cometió hace 15 años... Un actor que ahorita tiene 30 años... Nunca volvió a pasar nada. No la cagó nada, cuando tenía 17, hasta ahorita sale a la luz... Yo creo ¿qué debería pasar? Yo creo que no merece la misma culpabilidad. Yo también. O sea, digamos, no somos hipócritas, ¿verdad? O sea, pongámonos con un poco de empatía en una situación en donde nosotros la hayamos cagado. Yo creo que todo el mundo tiene algo que si se hiciera público, tendría consecuencias. Obviamente por el hecho de que sea una figura pública va a tener muchas peores consecuencias que una persona que no lo es. Pero hablando en cuanto a... Pero quién sabe, o sea, realmente sería la misma consecuencia, sería perder tu trabajo. Si tú eres un abogado y sale un escándalo, en tu círculo cercano vas a perder tu trabajo. Pues, y regresamos a lo mismo de contextos. En tu contexto, para ti como abogado, va a ser igual de grave que el contexto de ese abogado. Para él, sí. Exactamente. Pero, ¿qué te iba a decir? Sí, definitivamente creo que no merece la misma culpabilidad. Igual a lo mejor alguna consecuencia en específico, pues sí debería tener, quizás. Pero no una consecuencia como la que hubiera tenido en ese preciso momento, que es una frase pues prácticamente que
que en el libro de... Que concuerdo, creo que es... Quien, no me acuerdo quién es el autor. Pero... Que dice eso, ¿no? Una persona no merece la misma culpabilidad por algo que hizo. Claro. Hace tiempo atrás a comparación de que si lo hubiera hecho recientemente, ¿no? Porque y menos eres... porque no hay una continuidad del comportamiento, ¿verdad? Yo creo que lo principal, o sea, realmente, o sea, son casos lamentables, obviamente no estamos justificando, no estamos excusando. Lo que hizo Louis C.K., por más que lo admire, por más que sea mi ídolo y por más que me haya motivado a vestirme todos los días con camiseta negra, es algo terrible, y obviamente si se lo hubieran hecho a alguien cercano a mí estaría enojadísimo. Claro, definitivamente, o sea, entiendo, es algo inexcusable. Pero sí siento, excluyendo caso Louis C.K., excluyendo caso de Kevin Spacey, que las acciones que alguien hizo hace mucho tiempo no deberían tener el potencial de arruinar completamente una persona. Definitivamente. Porque, yo creo que el juicio público debería no sé, a lo mejor mediarse mucho por la disculpa, por la reacción que tuvo la persona en este momento. Por ejemplo, lo que hizo Kevin Spacey se me hizo lamentable. El vato abusó de un niño hace como 20 años. Intentó cubrir toda esa acusación diciendo que es gay. O sea, eso se me hizo algo bajo. Lo que hizo este güey, Louis C.K., se me hizo un poco más respetable. Decir, ¿sabes qué? Todas las historias son ciertas, la cagué. O sea, la neta, la cagué. Yo digo, el problema con el Louis C.K. fue que en todas las situaciones en las que hizo eso tenía consentimiento, entre comillas, porque les pedía permiso y las comediantes creían que era de broma, pero el vato se iba en serio. Entonces, tenía consentimiento con todas las comillas del mundo, y el vato lo que dijo es que realmente para una comediante el hecho de tener que tomar esa decisión no era una decisión, sino que era un dilema, porque entendió que él estaba en una posición de poder muy por encima de esas personas y que las puso en una situación en la que no la debe haber puesto. Sin embargo, yo creo, en mi punto de vista, muy personal, que así se, o sea, la neta la cagó, lo tiene que aceptar, pero no me debería, o sea, no me entristecería mucho que una carrera de una persona tan brillante como él, se terminara por algo, o sea, la cagó muy feo, es que sí la cagó muy feo, pero no sé, todavía no encuentro una conclusión. Sí, a lo mejor está un poco sesgada tu... Claro, o sea, definitivamente. No lo trato de excusar. No, trato de encontrar algo para que, no sé, para convencerte de que pues no hay pedo. No quiero hacer eso. Lo que quiero decir es que no creo que debería terminar su carrera. O sea, no creo que debería tener el potencial de arruinar su carrera porque... Pues sí. No sé. Digo, pero... Hablando de este tema, ¿qué tanta relación crees que hay entre los genios, o sea, los genios del arte, con hacer este tipo de cosas? Porque no es la primera persona que lo hace. Por ejemplo, Woody Allen, que es otro de mis grandes ídolos, también se ha metido con casos de perversión. Yo creo que mucho que ver es el medio de la industria, ¿no? O sea, no sé, o sea, es un medio en donde, no sé cómo sea ahorita, pero lamentablemente durante mucho tiempo... por medio de ese tipo de actos de seducción, dando de los dos lados, ¿verdad? Sí, porque claro, no es nomás de un lado tampoco, o sea, es de unos como otros, se conseguían cosas, se consiguen cosas, ¿no? Porque pues al final de cuentas, el hecho de que tú creas contenido para otras personas, uno de los contenidos más consumibles, pues obviamente es la belleza estética, la sexualidad, la sensualidad, etcétera, pues es lo que más... O sea, pues ve los reportajes de los climas, ve las películas, las escenas, o sea, claro, siempre te van a poner como que una figura muy, muy atractiva para poder hacerlo. Entonces, creo que influye bastante que se presenten en esta industria, o como tú dices, en la artística, este tipo de casos, por el hecho de que por medio de esas cosas podías llegar a tener un estatus, o podías llegar a tener un trabajo, podías llegar a tener una posición. Cosa que quizás no es tan... Probablemente se presenta en otras industrias, pero quizás no es tan necesaria. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, no sé. Pues para ser un buen... Para poder tener una posición en un abogado, o como abogado, pues realmente, aunque tengas un acercamiento sexual, etcétera, pues si no le sabes, güey, o sea, en cuanto a lo que tienes que hacer, etcétera, pues no vas a hacerla, güey. ¿Sí explico? O sea, sí, creo que en la industria, a lo mejor de actuación, etcétera, pues lo que más importan no es tanto, pues, el conocimiento
académico, al conocimiento, etcétera, que no le estoy restando valor al conocimiento que tienes que tener de comunicar, claro que no, pero es mucho influye tu estética. Yo creo que eso es cierto con casos, por ejemplo, con el Harvey Weinstein, que el vato es un productor y aprovechó completamente esto. Pero, por ejemplo, casos como Woody Allen o casos como Louis C.K., yo tengo una hipótesis o una teoría, y es que estas dos personas son como que personas tan acostumbradas a intentar romper todos los medios, o sea, todos los boundaries o todas las limitaciones del comportamiento humano, que se les bota la canica y se salen de control. O sea, Woody Allen, incluso en sus películas, trata mucho estos temas, Louis C.K. en su comedia trata mucho estos temas, que son personas que están acostumbradas realmente a encontrar como que los puntos más oscuros del ser humano, que llega un punto en el que no logran discernir entre su trabajo y su vida personal, y como son personas tan acostumbradas a que no les importen los límites humanos, la cagan. Yo creo que hay una correlación interesante en eso. Definitivamente no lo excuso, definitivamente lo que hizo tanto Louis C.K. como lo que hicieron todas las demás personas es deplorable, y entiendo la posición de las víctimas, porque es algo que no le deseas que le pase a nadie. Pero creo que también hay un precedente muy peligroso, porque ya están saliendo, por ejemplo, acusaciones que después se prueba que son falsas. Porque de cierta manera, ahorita las víctimas están muy empoderadas, que es algo positivo, porque antes las víctimas eran muy satanizadas. Sí. Las mujeres sufrieron mucho tiempo porque les echaban la culpa por cosas que ni siquiera tenían la culpa. Se violaron a esta chava. Lo primero que preguntaban era qué traía puesto. Y que es algo terrible, ¿no? Sí. Pero en este momento creo que se está cambiando en respuesta a eso la cosa, a que ahora una simple acusación tiene el potencial de acabar, sí, tu carrera, que tampoco creo que esté correcto. Yo creo que vamos a encontrar un balance. Se tiene que encontrar un balance definitivamente, porque sí, como tú dices, también existe el riesgo, por un lado, de que tanto empoderamiento a una víctima se puede utilizar en contra de una persona. Sí. Pero creo que está mejor estar así a que estar de otra manera. Otra forma, claro. Yo creo que sí, porque cuando menos se resuelven los casos que de abuso. Sí. Y qué hueva que se lleve de encuentro a casos de gente que se quiere aprovechar. Exacto. Pero cuando quizás también creo que es más fácil comprobar lo contrario en algo falso. O sea, en algo falso en cuanto a que inventaron. ¿Quién sabe, güey? Pues. ¿Quién sabe? Las mentiras son muy. O sea, realmente son más fáciles. Pero con temas sexuales que entra mucho la subjetividad de que me violaste, ¿no? Tú me diste permiso. O sea, ¿cómo compruebas eso? Con que la víctima te. Incluso podría ser el hombre. Si un hombre acusa de violación a una mujer, probablemente tenga el mismo efecto. O sea, realmente, quién sabe, con temas sexuales es bien delicado. Pero bueno, mi estimado Farid, creo que ya tenemos que terminar esto. Terminamos con un tema medio polémico que pudiera ser otro video. Pero bueno, gracias a todos por vernos. Farid Dieck, el primer episodio creativo de esta temporada. Muchas gracias por estar aquí. Suerte en Europa, pásatela chido con Rorro, extráeme tantito, mándame mensajes al grupo. Y ya, nos vemos la siguiente vez, gente. Gracias por ver este programa. Nos vemos. Hasta luego. Bye.